un tema más urgente, que era el motivo de la llamada. Querido Tuni, como siempre te agradecemos un tiempo para conversar con nosotros. La pericia de la Gendarmería, que es una fuerza federal, sobre el vaciado del teléfono de Fernando Sabag Montiel. Y bueno, ¿qué te llamó la atención de esa pericia, Tuni? A mí lo que me llama la atención, lo que no dice esta pericia, y es que este es un problema político, no es un problema técnico. O sea, desde el primer instante, el caso de la tentativa de homicidio se tomó como si fuera una pelea de borrachos en la esquina. O sea, no se le dio la relevancia institucional que esta tentativa de homicidio tenía, y por lo tanto se trató el celular como una prueba de cualquier caso. Entonces, lo que me llamó la atención de la pericia, por desconocimiento mío, es: mirá, pibe, no se trabaja con el teléfono. Se trabaja primero con un teléfono muleto para ver cómo lo haces. No arriesgás la prueba clave que tenés. Y vas buscando en el teléfono muleto qué software te sirve para desbloquearlo, porque obviamente no tenían la contraseña, qué software usás para que no se te resetee, cuánta mano tenía adentro ese, cuánto sabía Sabag sobre informática como para trabarlo, el celular. O sea, eso es lo que más saqué de las 34 páginas. Pero sobre todo la idea política de que se trató como cualquier prueba, y no una prueba... La pericia la hizo la Policía Federal Argentina, ¿es así? Quien primero interviene con el celular, la misma noche del 1 de septiembre... es un joven perito de la Policía Federal, que en la pericia no dicen este pibe es un desastre, pero lo dejan a entender. Y después sí ponen por escrito que el software que utilizó para desbloquear estaba totalmente atrasado. Es decir, desactualizado. Pregunta, totalmente desactualizado. ¿No es sospechosa tanta negligencia poner a un perito junior sin experiencia, según lo que vos describís, y utilizar un software que no estaba actualizado? Y no sé, la verdad que no puedo interpretar eso, no tengo el nivel suficiente. Creo que... si tuviera que apostar, diría, es parte de la negligencia general, como la que tuvo la custodia. La custodia fue un desastre. ¿Cómo? Vendían copos ahí en la esquina durante varios días y nadie se avivó de que había que mirar a esos muchachos que vendían copos en una esquina a la noche, donde no hay nenes para venderle nada. No, todo. Nadie mirando, nadie pensando. Después una custodia que no mira qué está pasando en el público, porque si no debieron avivarse antes. La custodia también pertenece a la misma fuerza, ¿no? La Policía Federal Argentina. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. La policía... Por lo que a mí me chimentan, sí. Cristina los defendía el primer día y después no, ya está muy enojada ahora. ¿Muy enojada con...? Bueno, con la custodia de la Policía Federal, etcétera. Con la custodia de la Policía Federal. A ver, sí. Y acá hay que deslindar. Se cambiaron todos los efectivos, ¿no? Sí, a ver, hay que deslindar. ¿Se trata de una negligencia, de una distracción, o puede imaginarse, teniendo en cuenta lo del celular, lo de la custodia, que puede haber una participación un poco más orgánica? El qué sé yo, la verdad, en principio me parece ineficiencia, sí, extendida en nuestras policías, porque fíjate que en todos los casos siempre está ausente, en los atentados, la verdad que justo se había ido al baño, justo tal cosa, justo tal otra.
La verdad que siempre la respuesta fue muy mala. La última pregunta sobre el tema Sabac Montiel y celular. ¿Algo se pudo recuperar de los teléfonos que pertenecían a Sabac Montiel? Y la información que se habría perdido, obviamente no las conoces vos ni no la conocemos nosotros, pero ¿cuán valiosa podría haber sido esa información? Y perdiste los mensajes, que hoy en día son muy, muy trascendentes. Y los mensajes de WhatsApp y Telegram, usaban Telegram ellos también, solo los podés destrabar si te los destraba Estados Unidos, ¿no? Y es un proceso insufrible, salvo cuando a ellos les conviene. Entonces, la verdad que unas cosas que sí tenés chance de recuperar. Por ejemplo, ¿dónde estuvo Sabac Montiel? Porque eso lo haces con la geolocalización que te da la empresa prestadora. ¿Con quién habló? Esas cosas sí, pero ¿cuántas llamadas por teléfono haces vos hoy en día? Generalmente las llamadas se suelen hacer por WhatsApp, ¿o no? Quizás, claro, o por Telegram. Tal cual. Ya hay muy poca llamada real de un celular a otro que se curse por la prestadora. Entonces, vos sí podés saber dónde se activaron las antenas, dónde estuvo, etcétera, etcétera. Pero no podés saber realmente con quién andaba, digamos, los contenidos. Lo podés saber de otro celular, el de Brenda Uliarte, por ejemplo, mucha información, Gabriel Carrizo. Pero también siempre te queda la sospecha de que no era el celular central. A Sabac en la casa le encontraron varias carcasas. Y todos los que te dicen, digamos, todos los que conocen a Sabac, dicen usaba varios celulares, compraba celulares robados, etcétera, etcétera. La última pregunta, Tuni, gracias por tu tiempo. Tenemos acá un viejo amigo tuyo que está acá en el piso. Se pueden saludar si se quieren, a ver si se reconocen la voz. Prófugo. Este sí debería estar en Canal Serio. ¿Qué haces, Tuni? El Beto Pianelli, ¿cómo andás? Qué grande, Beto, ¿cómo vamos? Se conoce de la época del movimiento del socialismo, ¿no? De aquella época, Muy bien. Sí, bueno. Por supuesto. Cuando Tuni era los dos son Trosco, perfecto innovador Trosco de la prensa. Trosco mandato cumplido son los dos, ¿o no? Sí, portadores sanos. Ya está. Sí. Un poco de gorilismo me quedó, Yo hice un par de tratamientos. Un poco. Bueno. No, gorila, vos gorila no sos. No, la verdad, seamos honestos, no sos gorila. Gorila es el que odia al peronismo. Vos no odias al peronismo. No, para nada, no. Por eso. Soy peronista friendly, digamos. pero un poco gorila sí, efectivamente. Bien. Tuni. Es decir, toda esa idea del peronismo donde convive el que te va a matar porque sos demasiado zurdo y a mí no me cae muy bien. Te hace un poco de cosquilla en la espalda. Sí. Exactamente. Bien, claramente. Bueno, a propósito, hoy el método de persecución es el judicial. ¿Crees vos que antes que termine el año se va a conocer un veredicto en la causa de vialidad? Sí, sin duda. Sin duda alguna. Y ese veredicto... Es probable que la semana que viene. ¿Que ya la semana que viene se conozca el veredicto? Exactamente, bien. Sí. Porque mañana todavía no se sabe, nadie lo confirma, serían las últimas palabras de Cristina y otros tres imputados, y quedan cuatro imputados más para que digan las últimas palabras. Eso podría ser la semana que viene, y los jueces están obligados a leer el veredicto en la misma jornada. Entonces, lo pueden alargar un poco, convocando para las últimas palabras, no la semana que viene, sino la otra, pero no va a ir más que eso. Bien, y te imaginas, Cristina dice que el veredicto está escrito, que va a haber una condena.
Eso es lo que dice Cristina, ¿no? Lo dijo públicamente. Sí, sí. Y es que yo no me imagino una la tapa de Clarín y La Nación diciendo que Cristina fue absuelta en Vialidad. Y hoy eso es casi lo que manda en Comodoro Py. Entonces, el juicio fue tremendamente desfavorable para la acusación, tremendamente. Entonces, es un poco difícil pensar cómo van a hacer para condenarla, pero también me parece que políticamente me haría... lo han hecho... ha habido un par de absoluciones que me llaman la atención, pero no, hay mucha presión política en este caso. ¿Y la presión política es de quién? Infobae dijo que la van a condenar, La Nación más o menos dijo lo mismo. O sea, hay mucha la información que yo tengo mediática. Es de abogados cercanos a Cristina, que Cristina espera una condena entre 6 a 8 años y que la condena no va a ser por asociación ilícita. Es lo mismo que puso Infobae, digamos. Que Infobae me llamó la atención. Primero, ya sabes, Infobae, Embajada de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Puso eso exactamente de 6 a 8 años y sin la asociación ilícita. Y lo afirmó. Y después, cuando lo vi, a los 10 minutos lo pusieron en condicional, pero lo habían afirmado. Bien, ¿y vos pensás, o sea, que ese escenario es probable, Tuni? Y bueno, cualquier cosa es probable, porque honestamente debería ser 100% absuelta, ¿no? No hubo un solo testigo que la mencionara. No hubo un testigo que dijera recibimos una instrucción. Las rutas fueron, digamos, todo fue diseñado en Santa Cruz, es decir, la licitación, la adjudicación, el control, todo se hizo en Santa Cruz. Entonces un presidente está muy lejos y antes que ella, los jefes de gabinete, que eran los que dotaban de, digamos, cuidaban los fondos. O sea, la verdad que no hay por dónde entrarle, pero el tema es político. ¿Cuándo sale el fallo? Todos. ¿Cuándo sale? Tuni. Y por ahí la semana que viene o la otra. Tuni, un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Como siempre, sabes todo lo que te queremos, ¿eh? Un abrazo y gracias. Igualmente, por tu tiempo. Ya sabes, Dani, lo que te quiero. Y bueno, esperemos. Seguramente hablaremos antes del fin de año. Un gran abrazo. Un abrazo grande, amigo. Gracias. Raúl Tuni Colman, integrante de la familia disfuncional de Siempre Soy, siempre muy atento, periodista, está muy, muy informado, tiene una cantidad de fuentes impresionantes. Yo lo es vi el número uno. Es el número uno en temas judiciales. Sí, sí, está entre los mejores, 5 mejores periodistas del rubro, los otros 4 no los conozco, no sé quiénes son. No sé si nacieron incluso, quizás están por nacer dentro de 30, 40, 50 años. Nada, es realmente el número uno. Yo lo vi laburar. Es incansable. Te hacía así con la manito, como diciendo, tengo que salir un rato del estudio, y volvía con bombas, tiraba bombas tremendamente. El teléfono de Tuni arde. Querido.